Un juez negó la libertad condicional y determinó que Emilio Lozoya permanezca en prisión preventiva por el caso Odebrecht al no haberse cumplido los 2 años de prisión preventiva que marcan la ley. El exdirector de Petróleos Mexicanos continuará en el reclusorio norte de la Ciudad de México, acusado de recibir sobornos para iniciar la campaña presidencial que ganó en 2012 el PRI. Policías de las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal de Tamaulipas fueron atacados por un grupo armado en la carretera Reynosa-San Fernando. La Fiscalía General del Estado confirmó la muerte del guardia adscrito a Reynosa, Miguel Francisco Bustamante. La vocería de seguridad alertó a la sociedad a tomar precauciones por los bloqueos en distintas carreteras de Tamaulipas. La Agencia Espacial de los Estados Unidos declaró al puerto de Mazatlán, Sinaloa, como el mejor punto geográfico para apreciar el eclipse de sol el 8 de abril de 2024. La NASA trabajará junto con la Agencia Espacial Mexicana y la Sociedad Astronómica Mazatleca para documentar este suceso astronómico que no se repetirá en esta zona hasta dentro de 300 años. El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA detectó una enorme erupción en el Sol que no está orientada directamente hacia la Tierra, pero la explosión de energía puede interferir con las comunicaciones de radio en la Tierra y provocar apagones masivos. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México llevaron a cabo el desfile del Día del Policía. La Alameda Central y el Hemiciclo a Juárez fueron el escenario en el que se entregaron reconocimientos a policías que contribuyeron en el auxilio de los habitantes de Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán Otis.